Es muy importante para nosotros poder generar estas redes de apoyo para que nuestros niños, jóvenes y adultos puedan venir al MIM y puedan interactuar en los diferentes escenarios del MIM. Estamos haciendo un recorrido por las distintas salas del museo para facilitar aspectos de atracción para los niños que están en nuestras instituciones, como son del autismo en este caso. El recorrido que hacemos justamente es para conocer qué juegos o qué atracciones que tiene el museo permiten una participación de nuestros niños a su nivel de conocimiento y también para poder ayudar a la institución del MIM a tener una visión también mucho más diversa de lo que significa la inclusión en este tipo de actividades.